El anuncio de la participación de 500 personas para la movilización hacia el denominado Triángulo Terrestre en la frontera con Chile no se cumplió. Apenas 50 acudieron a la convocatoria de Sociedades Patrióticas de Lima. Esto lo hemos diseñado con mucha delicadeza y al amanecer ya se confirmó que vamos a estar ahí. ¿Hasta dónde exactamente van a llegar? ¿Perdón? ¿Hasta dónde exactamente van a llegar? A donde los que nos pertenece, que es el Triángulo Terrestre. Y ahí vamos a poner nuestra bandera peruana. El avión va a ingresar. El llamado fue para las 9 de la mañana y a esa hora se notaba mayor presencia de policías y periodistas que participantes de la marcha. El fiscal de prevención del delito, Rodolfo de Amat, llegó para indagar sobre la reunión de las personas en la Plaza Cela. Luego de conversar con los organizadores, los instó a evitar cualquier disturbio durante el trayecto. Bueno, había una campaña psicosocial que parece que está surtiendo efecto con respecto al tema del minado, pero nosotros somos respetuosos y vamos a ir hasta el Triángulo Terrestre. Hace un momento ha venido Fiscalía de Prevención del Delito para de cierta manera indagar acerca de esa movilización. Es para tomar alerta, se ha firmado los documentos del caso y no vamos a hacer ningún acto de provocación, mucho menos. Algunas personas de manera improvisada encararon a los organizadores por escoger la fecha de la movilización para un día antes de la fiesta de reincorporación de Tacna al Perú. Sí, una persona no grata para Tacna. Somos también, usted no es tacneño. Mi tío Guillermo Silva Flor. No, loco, cachito, pero usted no es tacneño, es un advenedizo ambicioso políticamente. Bueno, la guerra sucia. Y en cambio, ¿ustedes qué es lo que quieren aprovecharse? Digan, ¿quién es el político que se va a lanzar de congresista? ¿Quién va a ser el que vienen acá a Lima para después llevarse todos los votos allá? No, señores. El triángulo es peruano. Como se dice, pero para eso está la diplomacia, señores. La diplomacia. Nosotros no podemos pasar por encima de las autoridades. Por su parte, otro de los organizadores no tuvo reparos en acusar de traidores al presidente de la República, Ollanta Humala, y al alcalde de Tacna, Fidel Carita, por no apoyar la movilización. Entonces, este funcionario público llamado Ollanta Humala no cumple con la Constitución. ¿Qué nos queda? Caminar de todos los sitios del Perú e irnos allá, a la zona del Palacio, y sacarlo al traidor. ¿Acá qué tenemos? Otro traidor. El alcalde de Tacna llamado Carita. Carita, ¿usted lo considera pero, un traidor? Pero por supuesto, yo le voy a contar. Hace dos meses estuvo en el Congreso de la República. Lo acompañamos. Nos dijo, doctor Noriega Salaverry, yo voy a estar en el foro. Estoy hablando de hace dos meses. Voy a estar acompañándolos a ustedes hasta el Triángulo Terrestre. ¿Dónde está? A esa misma hora el ministro del Interior, Daniel Urresti, llegaba a Tacna para supervisar la movilización. Allí confirmó que ordenó a la policía impedir el paso hacia la frontera. Señaló que la medida responde a prevenir que manifestantes resulten heridos por minas antipersonales que aún estarían en la zona. Pero si no estuviese minado, te apuesto que ni se les ocurriría ir por ahí. ¿Cuántos fiscales acompañan a la ministro, un error la marcha? ¿Un error la marcha? ¿Esta marcha ir al Triángulo Terrestre es un error? ¿Una equivocación? Esta marcha, no sé si es un error, pero definitivamente esta marcha la está organizando gente que está llamando la atención, que quiere que su nombre se conozca. ¿Con qué fines? No sé, seguramente son políticos. No encuentro otro. Cerca de hora y media después, la movilización empezó su recorrido por la avenida Bolognesi. Varias cuadras más abajo, enrumbaron hacia el denominado Triángulo Terrestre en tres buses. ¡Esperemos lo que tengamos que esperar! ¡Hay tanto que decir y tan poco tiempo para ocupar! ¡Lo haremos juntos! ¡No se distraigan! ¡No le plieguen su energía en el enfrentamiento! Más tarde, el ministro del Interior minimizó la protesta. Yo he venido más que nada para ver el tema de la seguridad ciudadana. De pasada he venido a ver esto, esta irresponsabilidad del señor este Ciro, no sé, Cuartos. Pero como ustedes ven, lo que ha logrado es simplemente juntar, seguramente le ha dado su propina ahí a cuatro gatos. Hay el doble de policías que de manifestantes, son 20 o 30, así que ya... Entonces no se va a reunir con ellos. ¿Para qué? Pues sí, si me ha visto que son cuatro gatos, ya para qué, me voy a... La caravana de manifestantes fue detenida por policías de carreteras y los vehículos llevados al depósito por no contar con permiso para llevar pasajeros.
Sin embargo, los manifestantes continuaron el camino a pie bajo el intenso sol. Un kilómetro más allá, un fuerte contingente policial impidió el paso de los manifestantes, quienes optaron por dar la media vuelta y retornar a la ciudad sin definir próximas acciones de protesta. En el lugar tampoco se notó la presencia de la avioneta de donde descenderían dos paracaidistas con la bandera peruana.